Con el objetivo de elegir el mejor diseño y la obra más relevante del año 2006, la revista estadounidense Popular Science, después de censurar 100 proyectos arquitectónicos innovadores a nivel global, fijó definitivamente su mirada en Beijing, la capital china. La obra exquisita que llamó la atención de todo el jurado y fue elegida el número uno del año tiene el nombre de Centro Acuático Nacional de China, o más popularmente conocido como el Cubo de Agua. Colocado enfrente del estadio oficial de los Juegos Olímpicos de Beijing, el llamado Nido de Pájaro, el Cubo de Agua, compuesto por 3.065 enormes burbujas azules, da la pinta de una gran pieza de hielo cuadrado y transparente. El Cubo de Agua azulado más el Estadio Olímpico conjuntan un paisaje más sensacional del Parque Olímpico.一柔一刚，这倒是很有意思的一个对比，是吧？徐立芳和鸟巢，但他的图片展示出来的时候，几乎没有碰到那个公众的抵御。相反呢，广大人民群众非常喜欢他们，那这说明什么？就是他们还是就凝结了高度的艺术性。在决定这个方案的时候，可能没超过三分钟吧，大家就一看，好了，就是他了，就是这个美，一瞬间的美就把这个评委征服了。 Entrando por su apariencia exterior, el cubo presenta efectos visuales extraordinarios en el espacio interior. La estructura espacial asimilada a burbujas se considera un gran salto en la práctica arquitectónica de la humanidad, puesto que su aplicación real ha supuesto la solución de un gran tema denominado como conjetura Gerbach del sector arquitectónico mundial. Han pasado un siglo entero desde cuando el matemático británico Calvino planteó la teoría de la burbuja, pero tan solo en manos de los diseñadores del Cubo de Agua Estudio PTW australiano y los arquitectos de una compañía china, este sueño del siglo se ha hecho realidad. You can see that in a building which has an exciting contemporary expression, the ideas find their roots in traditional architecture of the place. And I think that's the best way that architecture can both respect the past and demonstrate the future. Entonces, cabe preguntarse, ¿cómo ha nacido esta obra tan excelente como impresionante para todo el mundo? ¿En qué fue inspirada su fascinante estructura interna? ¿Es posible que las traslúcidas almohadas de membranas infladas con aire sean capaces de resistir a la dureza del viento, lluvia y niebla? ¿Existirán algunas amenazas invisibles a la seguridad? En plena marcha de la Olimpiada del año 2000 aparecieron unos australianos serios en casi todos los escenarios deportivos. Eran diseñadores del estadio australiano PTW que buscaban su inspiración por aquí para hacerse con encargos de diseñar instalaciones olímpicas de Beijing 8 años más adelante. PTW has had a lot of experience working in major aquatic centers. We worked with another architectural firm on the design of the Australian Aquatic Center for the 2000 Olympic Games in Sydney. We've also worked on many other aquatic centres in New South Wales, many of them for the Olympics purposes. So, for instance, we did the Ryde Aquatic Centre for water polo. When it came to the Beijing Olympic Games, we felt that we had a lot of expertise to offer. Asimismo, cuando el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Beijing puso en marcha el concurso internacional del proyecto del Centro Acuático Nacional, PTW envió inmediatamente a China a su arquitecto director Andrew. No obstante, Andrew fue sorprendido por un problema muy delicado cuando recibió el libro de licitación del Centro Acuático Nacional.
里面特别有一条款，就是你一定要组成联合体来投标。那么联合体里边一定要有中方的设计单位参加，而且是作为重要的成员单位。Fundado en 1889, el estudio de PTW figura como uno de los despachos más antiguos de Australia. Su primera presencia en China, concretamente en 1988, fue marcada, sin embargo, por sus servicios de aportar diseño conceptual a algunas entidades de arquitectura del país. En este sentido, todavía no disponía en ese momento de un auténtico socio chino. Afortunadamente, las cosas cambiaron de rumbo cuando Andrew visitó, gracias a la colaboración de la embajada australiana en Beijing, a la constructora china CSC, que mostraba también un gran interés por el proyecto. PTW也好，还是其他的一些建筑师、工程师的事务所也好。有着一个非常强烈的愿望，同时呢，他们很想在中国寻找一些合作伙伴，然后能让他在奥运会这个机会里边取得更切实的一些机会。作为中建总公司呢，作为中国最核心的、优秀的，我们叫国家队了，这样一个涵盖整个建设行业的这样一个大的建设集团呢，他们肯定也是非常希望能够在奥运会这样一件事情上取得自己应该有的一种份额。It had concurrently commenced a study of architectural practices that it might partner with. El veterano estudio PTW y la compañía Arup llegaron a un acuerdo a primera vista con CSEC, el gigante chino que había construido la base experimental del vuelo espacial tripulado. Después de unas rondas de consulta, representantes de la entidad china llegaron a la sede de PTW en Sydney, donde cumplieron junto con el diseñador director Andrew la elaboración de su propuesta para licitación del proyecto del Centro Acuático Nacional de China. 到了悉尼的当天下午，我们就开过一个会，因为各自收集资料嘛，准备设计的时候要很多的资料，把各自的这个资料互相的通报一下，然后开始我们就漫谈，然后谈的也是当时口沫横飞的非常非常好。但那个时候一开始呢，我们也好，对方也好，我们不约而同的呢，把这样一个房子跟水就联系起来了。从这个概念，我觉得是毫不犹豫，可能双方都是这样想的。但是呢，大家到了怎么样去用物化的手段去表达这个理念的时候，双方就出现了很大的分歧。Aunque todo el mundo dio su visto bueno a la conceptuación del agua, los anfitriones australianos tardaron un poco en hacer dos maquetas muy raras.Una de ellas se parece a un huevo de rana, cuyo revestimiento traslúcido permitía la exhibición de las instalaciones interiores de la obra. La otra tiene la pinta exagerada de ondas de agua. Fue una iniciativa de Andrew que le costó 3 años. Some of the original designs that we had were very exciting designs for this building.And they looked like different ways that water can present itself. So, for instance, we had the cladding of the building was designed as though it was a great big wave, a wave of metal which fell up like a wave about to break down. And that was a very fluid shape, and water is a fluid shape.Another idea that we had was to have a sheet of material, but it was melting down on the edges and melting up in the middle. And another idea we had was to have large igloo-type structures intersecting with each other. And in that particular design idea, we put some concrete elements on the facade, which looked a little bit like bubbles. We explored every way that water could be presented in this building.Dado que el anteproyecto del socio chino aún quedaba en el aire, la iniciativa del huevo de rana resultó demasiado vanguardista. Ambas partes decidieron presentar la propuesta de onda de agua al certamen del proyecto del Centro Acuático Nacional y poner en marcha de inmediato la materialización de las ideas generales. Sin embargo, después de 2 semanas intensas de trabajo, el triunfo de la candidatura del nido de pájaro del Estadio Olímpico obligó al socio chino a poner en tela de juicio la viabilidad de la onda de agua.
他等于说为这个奥林匹克公园整个定了位了，他是一个绝对的主角。你要做他的邻居，我们应该是一个什么样的角色？我们旁边的水立方尺度也好，整个的形象也好，不可能跟他分庭抗礼。这个时候他两个的关系实际上就变成一个重要的设计条件了。De hecho, en paralelo con la iniciativa de PTW, otra entidad diseñadora de Australia, Cox, había preparado su propuesta Curva de Agua para el concurso, un día semejante a la onda de agua, tanto en la estructura como en la forma. No obstante, su incapacidad de interpretar la subordinación del proyecto al nido de pájaro, el Estadio Olímpico, no pudo evitar la derrota en la eliminatoria. En realidad, cuando PTW estaba materializando su iniciativa, el conjunto de proyectos del Parque Olímpico, situado a miles de kilómetros de Australia, también puso en práctica el paquete del trabajo diseñador. El Comité Organizativo de los Juegos Olímpicos decidieron construir en dicho recinto deportivo una totalidad de 14 nuevos gimnasios y pabellones para acoger las competiciones. En estas nuevas obras, levantarse el Centro Acuático Nacional se colocaría tan solo a 1000 metros del Estadio Olímpico. Esas circunstancias condujeron al comité de propietarios del centro de natación a un consenso. El estilo arquitectónico del proyecto de licitación debería ponerse en órbita global del Parque Olímpico.我们是有意识的、有目的的，再把这个主场馆和游泳中心这两个方案做比较。也就是说，我们当时就这个意识到，并且提出了要求，就是这两个场馆的关系如何处理好。我们当时就想象，鸟巢已经是一个非常夺目的一种很张扬的形体了。如果我们又做另一个姿势跟它去抗衡，那么第三个、第四个场馆都会去做这样的尝试，那整个奥林匹克公园可能就会觉得比较不太像是发生在北京这个地方。En estos momentos de incertidumbre que la entidad china sentía sobre el futuro de la onda de agua, un hallazgo accidental del arquitecto Chao Xiaojun cambió de forma inesperada el destino de la propuesta de PTW. 那么我们这个时候既然这个决定做了，我们也是团队中的一部分，所以我们就在发展它的平面。在发展平面的过程里头，发现这个平面很有可能做成一个正方形。然后就在这一刹那呢，好多原来想的功能上的问题放到正方形里面呢，解决得很顺。做设计是有一个经验的哈，往往一个问题想了很久很久找不到答案，突然有一个办法让所有的事情变得很简单，这个事往往就是答案。所以那个时候你想，可想而知我们会很兴奋，发现这样一条出路。Mientras que el estudio australiano continuaba profundizando sus ideas sin prestar mucha atención a la aparición del nido de pájaro ni saber nada de la magnífica modificación hecha por Chao Xiaojun sobre los aspectos exteriores a la onda de agua, los arquitectos chinos Chao, Wang Min y Shang Hong empezaron a estudiar secretamente en el despacho el cubo descubierto por casualidad. Yo sí creo que estoy muy bien. Pero yo quiero probar. Así que nosotros tres hicimos un trabajo secreto. Pero entonces, claramente, es que en ese momento con todo el equipo no estábamos de acuerdo. Así que hicimos algunas actividades subterráneas. Pero entonces, nuestro socio de trabajo, algunos miembros, tenían esa sensación.觉得我们三个好像在做些什么事情，但他们也不太好意思问我们。偷偷的这个时间维持了一天，上午我们发现了一个方，然后呢下午呢我们就分了头，一边我们那个尚红做平面排那些功能，我跟另外一个王敏，我们俩人去他的模型的工作室里边就开始去做模型，去推敲这个东西，工作了一下午，把这个事儿呢就做了一个方盒子的模型，而且把我们想要的那个意象，比如它是一个不规则的，
比如它是有些斑斑驳驳的一些图案的，这个图案一定不能是个横平竖直的，得要有趣味才行嘛。这些呢都通过那个模型呢表达了这么一个意思，拿回来我们都看着挺开心的。Fue a las 10:30 de la noche cuando el cubo ya tuvo su propósito preliminar. Lo denominaron el cubo de agua. Después de todo esto, Chao Xiaoyun, aún entusiasmado, marcó el número de teléfono de Andrew. 50 minutos después, el australiano llegó al estudio y experimentó a continuación con el resto de su equipo el llamado medio minuto que había decidido el destino del cubo de agua, en palabras de los medios de comunicación. 灯都黑了，就我们那个办公那个会议桌上灯是亮着的，听着他上楼，咚咚咚咚上楼，上楼之后出现在我们面前，坐下来，然后我们给他看，也没说什么话，你看看，然后他就盯着这个东西看了半分钟嘛，然后呢就说了一句话，看见你们这个眼神里面啊，对这个东西很自信，那我们做这个东西吧，想象这个半分钟很令人尊重，非常非常令人尊重。布朗是他的，他又是项目组的 leader， 他还要为所有的人负责，为这个项目的结果负责。这个选择不是很容易的，这是需要很大的这个胆识和胸怀的，所以对这个人是尊重的，这个毫无疑问，非常非常尊重。Ya eran las 12 de la noche cuando Andrew tomó la decisión. Solo en este instante se le ocurrió el siguiente compromiso.Debería viajar para asistir a un acto importante. Antes de desplazarse al aeropuerto, Andrew transmitió su decisión por email, con suma prudencia, a todos los participantes en el diseño: suspender la propuesta de la onda de agua y sustituirla por la iniciativa de Chao Xiaoyun. Sin embargo, este mensaje electrónico muy precipitado levantó grandes oleadas de opiniones. En un momento crucial, apenas a un mes del cierre de la licitación,fue derribado completamente el anteproyecto original, cosa que nunca había ocurrido en la historia de PTW. 第二天早上我们上班的时候呢，真的是像一个犯错的孩子似的，我们不约而同的起得晚了一点，然后呢，去办公室的路上呢，心里也有一些忐忑，也迟到了一会儿，然后到了公司的时候呢，我们组里的一些建筑师呢，每个人的表情呢都比较凝重，感觉是他们发生了一件事情。如果是外人看的话，是这样一种状态。那么这个时候呢，项目里边的另外一个负责人叫 Mark， 当我们到办公室里面，他就来，表情是很凝重的，来问我们，来跟我们说一下那是怎么回事。那天呢，我们得到了很多的质疑，是非常直截了当的质疑。当时我记得我们有同事讲，你们有多么不喜欢这个波浪，我们就多么不喜欢这个方盒子。A lot of architects doing designing, you can have a very ordinary result. como las 3/5 partes del territorio australiano lindan con el mar, el destino oceánico siempre ha sido un tema favorito para los arquitectos australianos. Por lo tanto, la presentación de la onda de agua de Andrew ganó enseguida el apoyo de todos los arquitectos de PTW.Extrañados por la forma del cubo, casi todos los consideraron mediocre y se negaron a aceptar la decisión de Andrew. El equipo fue envuelto de inmediato en un clima de malentendidos y falta de confianza. Cuando los simpatizantes de las dos propuestas se enfrentaban de forma agudizada, resultó inminente el cierre de la licitación.Para cerrar un acuerdo definitivo, PTW decidió conservar una reunión urgente para dar un destino a las dos propuestas mediante votación. There would be more people in favor of that shape at that time because there were more, if you like, more people working on those types of shapes. 我们也知道这是最后一次机会了。En la reunión urgente, los representantes chinos explicaron la antigua cosmología china, argumentando la teoría del cielo redondo y la tierra cuadrada. Ratificaron además el uso precoz de la forma de cubo en la arquitectura china, al poner como ejemplo la casa cuadrada con patio de Beijing y la ciudad prohibida. Por otra parte, debido a la existencia del estadio olímpico lo de color de fuego,La materialización del proyecto del Centro Acuático Nacional es un cubo de azul claro,
encajaría perfectamente en la condición impuesta por el comité de propietarios, la obligación de satisfacer la relación entre lo primario y lo secundario. En definitiva, la mayoría del equipo optó por dar luz verde a la propuesta del cubo de agua. We made a decision as a team to respect the very proud tradition of Chinese architectural heritage. Some people would prefer a different decision, but we all supported the decision. And once we'd made the decision, as a team, we embraced it and we moved forward as a team. And it was a good decision. No obstante, queda claro que un simple cubo como candidato a certamen no llamaría absolutamente la atención del jurado. Así que el diseño de su epidermis sería la clave para triunfar en la competición. Esto evidentemente no ha sido el fuerte de los arquitectos chinos. 在做盒子的时候是找不到这样的答案的，也不是我们能力能够达得到的。当时我们的设想呢，用一种相对简单一点的方式体现出一个自然的形态。有不少设计师在尝试，把绿色结合到这个建筑上去。他用的是一种水栽法，就水其实是给这个生命的一个源泉。那么这个水在你整个的建筑里面循环，它给这些植物以生长的这个养料。那这个植物长出来呢，又成了我们这个建筑的一个外皮。我们当时甚至还畅想，到了秋天的时候，大家可以去收获啊。然后到了春夏秋冬四季，用这个水灌溉出来的这些植物，其实它的表情是不一样的。Sin embargo, arquitectos responsables del diseño estructural confirmaron a los representantes chinos que hasta la fecha todavía no había nacido ninguna obra semejante a la descripción.Puesto que sería una cifra demasiado alta el mantenimiento de la epidermis de la obra culminada. De ahí quedó estancado el trabajo. Afortunadamente, los arquitectos de PTW implicados en el proyecto conjunto habían borrado de su mente la onda de agua e iban cogiendo inspiración en su empeño en el diseño del cubo de agua.Después de que PTW aprobara la forma del cubo para el diseño, el revestimiento y la estructura de la construcción surgieron como el nuevo reto a superar. ¿Cómo se integraría el concepto de agua en la obra cuadrada? La propuesta por Chao Xiaoyun fue vetada por todos debido a sus altísimos costos de mantenimiento. La continuación del proyecto quedó escollada. Afortunadamente, Mark, autor del huevo de rana, contribuyó con una nueva iniciativa.可以说这个泡泡这件事情无论如何不是我们想得到的，是对方的建筑师想到的。因为其中的有一个建筑师从一开始做的时候呢，他就在不遗余力的要做泡泡，他有非常强的这个图像设计能力，有很好的这个想象力，然后他很快就是从网上当很多的图片和一些材质附到这个方盒子上去。原来 Mark 找的资料里面那些泡泡泡泡的一个图案，然后就把这个泡泡图案呢用 Photoshop 贴到了这个盒子上面去。那这个征得了所有的这个几方的同意，大家都来对他发表意见，最终呢大家决定就按这个方式去做。但是呢他用什么材料呢，然后里面的支撑结构是什么样子呢，这个东西大家也需要再探讨。A continuación fue Mark quien planteó la sugerencia.Si se apostara por hacer burbujas de agua, se podría utilizar de nuevo, como lo hizo en su huevo de rana. Edfe es un material de construcción novedoso que se asimila a la membrana de plástico, y luego se inflaría la membrana con aire para convertirla en una burbuja con características del agua. La propuesta fue negada enseguida por los chinos, puesto que el sector arquitectónico chino nunca había tocado este material.我第一个反应的时候呢，我是有一种说心里头有一种不太肯定的感觉，甚至说有点想反对他的感觉。后来我自己分析自己这个心理反应哈，发现这是一个障碍，这是一个心理的一个障碍。这个障碍呢是来自于一个新的材料在国内要实施可能遇到的多大量的困难带给我的。En realidad, a medida que el entorno residencial de la humanidad se va empeorando y los recursos naturales se van agotando en los últimos años,
mucha gente ha comenzado a hacer reflexiones y estudios sobre la naturaleza ecológica de la arquitectura. De ahí nació la membrana de EDFE. Tiene un espesor de 0.20 milímetros y pesa una décima parte del cristal del mismo tamaño. No hay necesidad de mantenimiento, ya que la lluvia podrá liquidar la suciedad de la superficie.轻一重，啊，一柔一刚，这倒是很有意思的一个对比，是吧？水立方和鸟巢。当它的图片展示出来的时候，几乎没有碰到那个公众的抵御，相反呢，广大民众非常喜欢它们。那这说明什么？就是他们还是就凝结了高度的艺术性。在决定这个方案的时候，可能没超过三分钟吧，大家就一看，好了，就是它了。就是这个美，一瞬间的美就把这个评委征服了。Entrando por su apariencia exterior, el cubo presenta efectos visuales extraordinarios en el espacio interior. Con el objetivo de elegir el mejor diseño y la obra más relevante del año 2006, la revista estadounidense Popular Science, después de censurar 100 proyectos arquitectónicos innovadores a nivel global, fijó definitivamente su mirada en Beijing, la capital china. La obra exquisita que llamó la atención de todo el jurado y fue elegida el número uno del año tiene el nombre de Centro Acuático Nacional de China, o más popularmente conocido como el Cubo de Agua. Colocado enfrente del estadio oficial de los Juegos Olímpicos de Beijing, el llamado Nido de Pájaro, el cubo de agua compuesto por 3.065 enormes burbujas azules, da la pinta de una gran pieza de hielo cuadrado y transparente. El cubo de agua azulado más el estadio olímpico conjuntan un paisaje más sensacional del Parque Olímpico. La estructura espacial asimilada a burbuja se considera un gran salto en la práctica arquitectónica de la humanidad, puesto que su aplicación real ha supuesto la solución de un gran tema denominado como conjetura Gerbach del sector arquitectónico mundial. Han pasado un siglo entero desde cuando el matemático británico Calvino planteó la teoría de la burbuja, pero tan solo en manos de los diseñadores del cubo de agua estudio PTW australiano y los arquitectos de una compañía china, este sueño del siglo se ha hecho realidad. You can see that in a building which has an exciting contemporary expression, the ideas find their roots.